Agentes de la policía y del FBI estaban buscando a un bebé identificado como Brandon Cuellar, de tan solo 3 meses, quien fue secuestrado en San José, California, mientras su abuela descargaba unas compras en su vivienda el lunes 25 de abril, según reportaron varios medios de comunicación, entre esos CNN y NBC News. Pero poco después de la 1 de la tarde de este martes, las autoridades anunciaron que lo habían encontrado con vida. El bebé Brandon ha sido localizado, será llevado a un hospital local para una evaluación, 3 sospechosos bajo custodia, cargos e información adicional será mostrada próximamente. Pensamos en todos los que ayudaron compartiendo los tweets, informaron las autoridades en Twitter.